Hoy, en Euskadi Directo, veremos una patrulla de la Ertzaintza en un control de alcoholemia un domingo a las 7 de la mañana. Acaban de parar a estos jóvenes que no sabemos lo que hacen. ¿Qué pasa, rubia? Mi colega que está haciendo deporte para que no le dé positivo en el control. Un método todo científico. ¡Es el puto amo! Venga, chaval, sopla. ¡Pues ya has soplado ya! ¡Cinco vodkas con Red Bull! ¡0,75! La misma cifra que tu coeficiente intelectual. ¡Claro! ¡Vamos, estoy el puto amo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, pero tú no te vas a ningún sitio. Vamos a ponerle un cepo al coche. Se va a quedar aquí indefinidamente. ¿Un cepo? Por favor, vamos, no me destruyas. ¡Vamos, no me destruyas! Buah, Chori, qué bajona. Me he quedado sin buga y encima di pena ahí, arrodillado en la tele de tomoñas. Tranqui, Jonan, que fijo que nadie te ha visto. ¿Quién ve la ETV? ¿Quién? ¡Míralo! ¡Pero si es el de Pavo, no me destruyas! ¡Pavo, no me destruyas! ¡Qué penoso, chorbo! Atiende, que te voy a poner la jeta mirando para asestado. ¿Sabes cómo te digo? Y tú decías que nadie habría visto al puto amo haciendo el pool. Es verdad. Fijo que casi nadie ha visto el vídeo. Ahora mismo voy a ir a colgarlo al YouTube. YouTube. ¿Quién ve YouTube? ¿Eh? ¿Quién? 2.300.000 visitas. Y encima toda la peña me pone a caldo. Menudo gilipollas, qué pena da. No te confundas, YouTube, que te destruyo. Jonan, mira qué camiseta más guapa me he pillado con tu jeto. Ahora que eres todo famoso, ay, a lo mejor me llaman de la interview para posar todo desnuda. ¡Qué guapo! ¿Ves cómo todas las movidas tienen su lado guapo? Y si es que siempre ves el vaso de Red Bull medio vacío. Ya me lo imagino. La exnovia del tío de Pavo No Me Destruyas en tetas. ¿Cómo que exnovia? Hombre, no voy a salir con un pringao que lloriquea todo patético, ay. Que yo soy una pava con clase. ¡Guau! Que si salgo en la interview, lo mismo acabo con Pachirrín. El vídeo de Pavo No Me Destruyas ya es el vídeo más visto de la historia del YouTube. Con más de 400 millones de reproducciones, este vídeo, protagonizado por un joven de Baracaldo, está causando furor en todo el mundo. Pavo, no me destruyas. Pavo, no me destruyas. Pavo, no me destruyas. El vídeo lo ha visto todo el planeta. Soy lo peor que le ha pasado al tuning desde el motor diésel. Hay que hablar con tu hermano. Dijo que se le ocurre algo que él es todo inteligente. Coño, si eres el de Pavo, no me destruyas. Atiende, Pavo, que soy tu hermano. Tienes que ayudarme a que la peña deje de petar el YouTube viéndome hacer el moñas. Bueno, siempre podemos emplear una técnica milenaria. Un clavo saca otro clavo. Cuando metes un clavo en la madera, al final tienes que sacarlo. Lo que intento demostrar es que un clavo saca otro clavo, ¿pillas? Fijo que no. Tienes que hacer con otro tío un vídeo más penoso que el tuyo, desviar la atención. Es lo que hacen los ninjas, que lo he visto yo en Walker Texas Ranger. ¿Pero cómo sacamos un vídeo que la pete más que el mío? Jonan, que no veo muy claro esto de caerme por un barranco. Y es infalible. En vídeos de primera, la grabación más famosa fue la de Se va el chaval, se va por el barranquillo, así que... ¡Jonan! Ya no la petas en el YouTube. Ahora hay otro vídeo todo famoso, ¿hay? El de una concursante de Gran Hermano que tiene una diarrea tochunga en el jacuzzi. Entonces, no hacía falta tirar al chori.